Martes 8, comenzamos el primer programa de este mes, un primer programa que está cargado de entrevistas. Hoy nos visitarán Óscar del Ojo y, bueno, pues Milagrosa de los Reyes, que son dos cofrades sanluqueños de nuestra localidad, de Sanlúcar, que nos hablarán de la Semana Santa, que ya está a punto de comenzar. Una noticia que nos alegra a todos: la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, y también, bueno, pues veremos todos los preparativos que se están ultimando para que esta semana tan grande para tantas personas y para tantos sanluqueños, por supuesto, salga a la perfección. También estarán con nosotros dos jóvenes de Sanlúcar que cantan y que están empezando en el mundo de la música. Ellos son Los Queños. Cantarán hoy con nosotros en el programa y nos hablarán un poco de su grupo de música, que está prácticamente recién hecho y que hoy nos van a presentar en nuestro programa. Y, por supuesto, la delegada de Juventud, Elena Sumariva, también estará con nosotros aquí. Le agradecemos, por supuesto, que haya sacado tiempo de su agenda para sentarse en nuestro plató. Y nos hablará de la recién inaugurada Casa de la Juventud, una Casa de la Juventud que se ha inaugurado, pero prácticamente ya a pocas semanas después de su inauguración está en pleno funcionamiento. Nuestro compañero José Neva se ha desplazado en esta ocasión hasta la calle Ancha. Compañeros, ¿le tenemos? José Neva, ¿lo tenemos preparado? Vale. Venga, pues tal y como digo, José Neva está en la calle Ancha. Enseguida, en cuanto se prepare esta conexión en directo, conectaremos con él y nos vamos a ir ya prácticamente a esta hora de la tarde a la calle Ancha, donde preguntará qué opinan los sanluqueños acerca de esta inauguración de la Casa de la Juventud. ¿Qué opináis vosotros sobre la Casa de la Juventud y sobre, en fin, la Semana Santa, que también está a la vuelta de la esquina? Lo podéis comentar en las redes sociales que aparecen sobreimpresionadas en pantalla: Twitter, @lavojovencn. También podéis mencionarnos, bueno, pues a través de este Twitter o a través del hashtag LVJ. Y, por supuesto, también podéis dar me gusta en nuestra página de Facebook, facebook.com/lavojovencn, donde encontraréis toda la información de este programa y todo el proceso de elaboración a lo largo de la semana. Nosotros comenzamos, ya damos el pistoletazo de salida y lo hacemos como cada semana con nuestra cabecera. Pues habiendo visto nuestra cabecera, podemos empezar el programa tranquilo, un programa cuyos contenidos ya saben lo que vamos a tener hoy en el plató de La Voz Joven. Y primero que nada, nos vamos a ir en directo hasta la calle Ancha, pues tal y como les decía antes de comenzar el programa, antes de ver nuestra cabecera. Allí se encuentra nuestro fiel colaborador José Neva, que en esta ocasión, José, has querido salir a la calle Ancha para preguntar acerca de la Casa de la Juventud. Por cierto, me parece que te has cortado el pelo. Patrick Dunphy también se ha cortado el pelo y a este paso también me lo voy a rapar yo con el calor que hace aquí en plato. Espero que no haga tanto frío por ahí. Buenas tardes, Roberto. Sí, en efecto, los colaboradores nos hemos puesto de acuerdo para pelarnos. Yo por lo menos lo voy a lucir en la calle. Ahora mismo me encuentro en la calle Ancha. Ya me conocéis, lo que me gusta a mí salir a la calle a encuestar. Y hoy, en vez de realizar un cuela o no cuela, me va a tocar encuestar al pueblo sanluqueño respecto al pasado sábado 29, sábado 29, en el que sí inauguramos la Casa de la Juventud a mano de la Delegación de Juventud a las 6 de la tarde. Sí, en sí, efecto, a las 6 de la tarde, en efecto. Así que ahora, cuando me despié, procederé a encuestar al pueblo. Estupendo, José. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana. Tanto frío, dicho, no tanto calor. Espero que no haga en la calle Ancha tanto calor. En fin, después conectaremos contigo de nuevo, tal y como digo. Y al principio del programa les comentaba que hoy nos visitan Milagrosa de los Reyes y Óscar del Ojo. Ya se encuentran situados a mi derecha los dos. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, antes que nada, sois dos cofrades de Sanlúcar que os gusta la Semana Santa, por supuesto. Y hoy hemos querido que estéis aquí para hablarnos un poco de la Semana Santa, que ya está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo la recibís vosotros? ¿Con ganas, supongo? Con ganas. Pues llevamos un año esperando y se tienen muchas ganas, la verdad. Un año, con ganas, ¿verdad, Mila? ¿Te puedo llamar Mila? Sí, sí. Estupendo. Oye, la Semana Santa de Sanlúcar es muy conocida en distintos lugares, tanto de nuestra provincia como de toda España. Vosotros en concreto, ¿sois hermanos de qué hermandades, Óscar? Yo soy de la Hermandad del Consuelo, que es la que compartimos, y aparte del Silencio. Ajá. ¿En tu caso? Del Consuelo. Bueno, pues ya lo ven, tienen en común, ambos son hermanos de la Hermandad del Consuelo. Compañero, me parece que tenemos imágenes del Consuelo. Estupendo, pues enseguida veremos imágenes de la salida a la calle de Padre Jesús Consuelo. Pero antes de que las veamos, antes de que vayamos viendo estas imágenes que supongo tanto os gustarán, comentarnos, ¿cómo veis vosotros la Semana Santa de nuestra localidad? ¿Qué os parece?
Pues yo creo que es una semana muy, muy bonita, gracias a las imágenes que tenemos, que son unas imágenes muy bonitas y muy enriquecidas en esta Semana Santa. Uh-huh. Y la compartes la opinión de Óscar, imagino. La comparto porque tenemos un patrimonio, gracias a Dios, que es muy bueno. Uh-huh. O sea que, digamos, lo que las imágenes que salen a la calle son de bastante calidad, por lo que me estáis diciendo. Sí. Bueno, todo lo podemos comprobar. Vosotros vais a salir el Domingo de Ramos, imagino, bueno, y el Sábado de Pasión, que ya salen pasos. Este año me parece que sale una hermandad nueva, el Sábado de Pasión, Óscar. Sí. Salen dos agrupaciones que se están formando todavía, ajá, no son hermandades. No son hermandades todavía. ¿Iréis a verlas, me imagino? Por supuesto. Oye, estamos viendo en pantalla imágenes de vuestra hermandad, del paso que al que estáis como hermanos. ¿Qué sentís vosotros cuando recordáis estos momentos del año pasado? Bueno, pues mucha emoción. Mucha emoción porque, por desgracia, tuvimos que hacer nuestra salida el sábado también porque nos llovió el martes. Uh-huh. Y la verdad es que ese día lo recuerdo con mucha alegría porque fue un día muy bonito. Pero a la vez, el Martes Santo también se disfrutó mucho. Se disfrutó, pero a la vez hubo mucha tristeza, porque el recoger la hermandad en otra iglesia que no sea la tuya es bastante... Claro, no se siente lo mismo. Claro. Uh-huh. Y vosotros, cuando estáis todos preparados para salir y de repente llueve, ¿cuál es el ambiente que se respira en la iglesia? ¿De decepción, de tristeza, imagino? Pues sí, porque llevas un año preparando y haciendo lo que te gusta y ahora que el día que vas a realizar tu salida te llueva, pues es un poco triste, pero... Bastante duro. Oye, ¿vosotros cambiaríais algo de la Semana Santa de Sanlúcar tal y como está planteada hoy en día? ¿Habría algo que nos guste o que mejoraríais si se pudiera? Aunque supongo que es difícil porque también hay que verse en la situación, las dificultades que tendrán. Yo lo único que cambiaría, porque me parece que está muy bien, que el sábado no salgan procesiones, uh-huh, ya que hay un parón hasta el Domingo de Ramos. Entonces yo echaría a hermandades más atrás y que las nuevas puedan ocupar días que están ocupados ahora mismo. Ah, que es tal y como se está haciendo hoy en día, que el sábado no. En tu caso... Yo introduciría a las nuevas hermandades, las introduciría en la madrugada porque al estar solo en Nazareno... Tú sabes, está claro. Solo y no hay tanta expectación como hay en los mucha gente los prefiere irse fuera porque aquí no hay tanto... Pues sí, es cierto. Ahora mismo se están creando muchas agrupaciones que están cerca ya de ser hermandades. ¿Qué opináis vosotros acerca de la creación de estas futuras hermandades que ya se están cociendo, digamos? Pues yo pienso que eso es bueno porque dentro de unos años enriquecerían nuestra Semana Santa, aunque también es desfavorable para las antiguas. Claro. Porque si la gente se van a las nuevas, las antiguas se quedarían un poco. Pero vamos, es bueno. Sí, es bueno. ¿Creéis que los jóvenes de Sanlúcar apoyan la Semana Santa? ¿Creéis que está fomentada la Semana Santa entre los jóvenes? ¿O que no gusta, por lo general? Yo creo que sí, que hay una gran población que está dispuesta a trabajar por ello y que le gusta además. Y yo creo que la participación en las hermandades de los jóvenes es muy fuerte. Uh-huh. Gracias a Dios, las hermandades nos están dando a los jóvenes ya un poquito de paso, de decir, ya están los jóvenes cofrades aquí para luchar por lo que quieren. Claro, recibís el apoyo de las hermandades en muchos casos. En claro. Algunas cosas sí. De hecho, todas las hermandades tienen grupo joven, excepto el Santo Entierro, si no me equivoco. Pero vamos, casi todas datan de eso, de la juventud y muy fuerte además, ya que son el futuro de las hermandades, entonces yo creo que hay que fomentarlo. Sanlúcar tiene una tradición muy cofrade, por lo general hay muchísimos saeteros en nuestra localidad, en una cultura bastante grande dedicada a la Semana Santa. ¿Vosotros animaríais a la gente de fuera, de otras localidades, a que viniera a ver la de Sanlúcar? Por ejemplo, gente de Cádiz, gente de Jerez, que viniera a disfrutar de la Semana Santa de nuestra localidad. Yo la animaría, porque la Semana Santa de Sanlúcar está muy, muy poco valorada, digamos, pero... Yo los animaría a venir porque hay calles y hay procesiones que gustan mucho. Son bastante buenas. Yo pienso que sí, que merece la pena porque tenemos una gran Semana Santa, por suerte. Además, Sanlúcar es una ciudad preciosa que tiene rincones encantados por los que en muchas ocasiones pasan hermandades. ¿Desde qué punto vosotros recomendaríais ver un paso, o en este caso ya que lo estamos viendo y pertenecéis a la hermandad del Padre Jesús Consuelo, desde dónde lo veríais vosotros si pudierais verlo y no saldríais en ella? Yo particularmente la vería desde el Barrio Alto, porque pienso que tiene unos rincones muy bonitos, en plan Misericordia, Jerez, Descalza, la Plaza de la Paz. Yo recomendaría su barrio. ¿Su barrio? El barrio de la calle Plata, Pradillo, Ruiz de Somavía,
Uh-huh. Y también el punto de bajar la Cuesta Belén es precioso. Es verdad, la Cuesta Belén también es un momento precioso del recorrido de muchas hermandades. Vosotros, una vez que ya realizáis vuestra penitencia un año tras otro y acabáis de realizarla, una vez que ya se recoge vuestra hermandad, ¿cómo sentís? ¿Cuál es el sentimiento que aflora en vosotros? Pues yo creo que es un sentimiento de alegría, ¿no? De haber esperado un año y que lo hayas disfrutado, y yo pienso que es de alegría. Es de confortación, de que decide que tu trabajo ya haya salido a la calle, de un año entero esperando y que tus imágenes estén en la calle, es reconfortante. Y que la gente disfrute con el trabajo que hacen las hermandades dentro, que también... Claro. Porque es muchísimo trabajo el que tiene una hermandad, ¿no? Vemos la actividad todo el año, nuestro programa Entre Varales, presentado por nuestro compañero Javier Ibáñez, se puede palpar bien el trabajo, que duro trabajo y extenso que realizan las hermandades para poder salir relucientes durante la Semana Santa. ¿Cuánto tiempo de preparación puede tener? Bueno, pues prácticamente todo el año. Todo el año trabajando. Porque si no es con una cosa, es con otra, si no es preparando los pasos, el mantenimiento de la casa de hermandad, yo creo que es todo el año. Uh-huh. Que no se para. Es un trabajo que muchas personas se creen que es solo la víspera de la Semana Santa, y es todo el año. La hermandad está viva durante todo el año. Hay muchas hermandades en Sanlúcar, tal y como comentábamos antes al principio de la entrevista, también decíamos que hay muchas que se están creando, que son agrupaciones, están a punto de ser hermandades ya. Me decíais que lo apoyabais, que os parecía bien. ¿Vosotros qué otras hermandades, aparte de la vuestra, por supuesto, tienen conquistada parte de vuestra alma y parte de vuestro corazón? ¿Cuál es la por la que, en fin, os sentís más identificados con ella o tenéis más empatía con ella? Yo, aparte del Consuelo, también soy hermano del Silencio, que es una hermandad que me gusta mucho. Aparte, pues Dolores también me encanta mucho. Yo, por mi niñez, por mi familia, del Huerto. Mi padre ha sido de toda la vida del Huerto y él me ha criado allí. Uh-huh. Él me ha criado en el ambiente cofrade del Huerto. Sale este domingo. Bueno, muchas hermandades, el Silencio, en este caso, como su propio nombre indica, obviamente sale sin una marcha procesional, sin una banda detrás. ¿Vosotros os gusta este tipo de música? ¿Os gusta el acompañamiento musical que reciben las hermandades durante su camino, durante su penitencia? A mí me gusta, pero también me gusta que vayan en silencio, porque es más recogido, es más... Aunque también me gusta una banda de música, pero también soy partidario de silencio. Sí, igual que... Y además mucha gente dice, el silencio es que no se oye nada, pero sí tiene su propia banda sonora, ese crujir de la madera, ese caminar de los costaleros, en fin. Que parece que la imagen está propiamente andando, y eso a mí me gusta. Que es muy bonita. ¿Valoráis entonces positivamente la Semana Santa de Sanlúcar? Pues sí. ¿Y de aquí, de Cádiz, por lo general, de los municipios de la provincia, os gusta? Sí. Bueno, pues un mensaje que le queráis dar a los telespectadores que nos están viendo de cara a esta Semana Santa, por supuesto esperemos que no sea pasada por agua, ¿qué mensaje le queréis ver a todos los cofrades que nos están viendo? Pues yo le diría que salgan a la calle, que la Semana Santa es muy bonita y está muy enriquecida y que merece la pena verla en la calle. Que tenemos un gran patrimonio en la calle. Y que deberíamos todos disfrutarlo, ya que es nuestro patrimonio. Para terminar, hay mucha gente que nos estará viendo y por virtud o por desgracia, según el punto de vista de cada uno, no le guste la de Semana Santa, no la defienda, incluso la pueda llegar a criticar y no entienda este movimiento que tantos años lleva y que tanto dinero genera, y ya no solo dinero, sino por supuesto el sentimiento y la pasión que esconde detrás, que es muy importante y llena de fe a muchísima gente todos los días. ¿Qué les diríais a estas personas que no lo entienden? Pues yo le diría que si no lo entienden, que por lo menos lo respeten a los que sí la compartimos. Porque creo que es otra gran virtud, ¿no? No solamente es respetar a los que sí la comprenden. Efectivamente. Bueno, pues a los dos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias por habernos prestado unos minutos. Y el mejor regalo que os podemos hacer, me parece, si no me equivoco, es dejaros con unas imágenes de vuestra hermandad, del Padre Jesús del Consuelo. ¿Os parece? Vale. Venga. Pues gracias a los dos. A ti. Nosotros continuamos el programa tal y como digo. Ya han estado con nosotros Óscar del Ojo y Milagrosia de los Reyes, quienes nos han hablado de su visión de la Semana Santa. Nosotros nos quedamos con unas imágenes de esta hermandad que, por cierto, les recuerdo, Costa Noroeste Televisión les llevará la Semana Santa en directo durante todos los días, justamente en el momento clave, uno de los momentos más bonitos, que es la estación de penitencia en la Iglesia de la O. Lo dicho, nos quedamos con unas imágenes del año pasado, de 2013, si no me equivoco, en la que vamos a disfrutar viendo a esta hermandad, a Padre Jesús del Consuelo, salir a la calle. Atento a la rampa y atento a lo que se manda, costalero, ¿eh?
muy concentrado. Adelante. La derecha, adelante. Bueno, bueno. Izquierda, adelante. La izquierda, atrás. Izquierda, atrás. Señor, camino de su casa. No le ganamos nada, ¿eh? No le ganamos nada. A la derecha, adelante. No le ganamos nada, costalero, no le ganamos nada. Y Ricardo, venga, un poquito más a la derecha, adelante. Levantamos los pies, ¿eh? No rasearme los pies en la rampa, ¿eh? Más a la derecha, adelante. Bien, bien, bien trabajado. Bien, Eduardo, bien. Vente conmigo un poquito, vente, vente conmigo. No le ganamos nada, costalero, no le ganamos nada, ¿eh? Ahí sobre los pies. Ahí. Venga, Eduardo, vente, Eduardo, conmigo, hijo. Sigue a la izquierda atrás. Ven conmigo, Eduardo, ven, corazón, ven. Bien. A la izquierda, más a la derecha, adelante. Un poquito más, mi arma. Venga, mocha estos cuerpos arriba, hijo. Más, un poquito más. Un poquito más, Eduardo. Nos vamos de frente con él. Eduardo, una mijita. La derecha, adelante. La derecha, adelante. Más a la derecha, adelante, hijo. Venga, vamos a ayudarnos ahí, mi arma. Más a la derecha, adelante. Venga, vamos a ayudar. Más a la derecha, adelante. Venga, costalero. Vale, vale, bueno. Otro igual, ¿eh? Atento al trabajo. Talón. Vamos a ver.
amigo, un poquito, Javier. ¿Está bueno? ¿Vale? Bueno, pararse. La izquierda adelante y la derecha atrás. Vamos poquito a poco, poco a poco, valiente. Ahí, tranquilo, aguantando la cuesta. Vente a la derecha adelante conmigo, un poquito, amor mío. Vente, vente conmigo. Ahí. Cuidadito con la rampa, hijo. Tranquilo, más a la derecha adelante. Vente, vente a la derecha adelante. Más a la derecha adelante. Vamos a aguantar, valiente un poquito, hijo. Venga, de aquí a poco, de aquí a poco. Aguantando, aguantando ahí. Ya va a usar la rampa, es la primera, ¿eh? Ahí está la primera ya, venga, bájate. Ahí, venga, vamos. Ahí la estamos viendo, María Santísima del Mayor Dolor, que bueno, pues está paseando tal y como vemos y luciéndose en las calles de Sanlúcar, concretamente en la Iglesia de la Caridad, que vemos preciosa tras el palio de este paso. Bueno, nosotros a continuación seguimos el programa, vamos a continuar, y es el turno de desplazarnos de nuevo hasta la calle Ancha. Por cierto, calle Ancha, uno de los lugares también, bueno, pues bastante bonito para ver la Semana Santa. Allí se sitúan los palcos y se puede disfrutar muchísimo, pero sobre todo, tal y como nos comentaban antes Milagrosa y Óscar, sin duda alguna el sitio más emblemático son esas calles y esos rincones encantados que hay en el Barrio Alto. Por ahora nos vamos hasta la calle Ancha, donde se encuentra José Antonio Neva. ¿Tenemos preparada la conexión? Pues nos vamos hasta allí, José, porque ya me parece que si estás dispuesto a preguntar a quienes se encuentran por allí, ¿qué opinan acerca de la inauguración de la Casa de la Juventud? Sí, Roberto, nos encontramos en la calle Ancha, estamos buscando a alguien que se quiera dejar preguntar respecto a la Casa de la Juventud, aunque es hoy difícil, parece que la gente ha decidido quedarse en casa viendo el programa en vez de venir a por nosotros. Yo creo que es porque sabían que estabas tú en la calle Ancha, sabiendo, José. Que yo puedo estar en cualquier momento por aquí. Vamos a ver si conseguimos parar a alguien. Vamos a ver, mira, por allí viene una pareja, a ver si ella se deja. A ver, corre, Neva. Como suelo hacer. José. Vamos a ver si quieren. ¿Querrán? Hola, ¿no querrán? Buenas tardes, ¿les puedo hacer una preguntita? A ella una preguntita. Mira, me han mandado a la calle para preguntar al pueblo qué le parece la inauguración de la Casa de la Juventud. Muy bien. Fabuloso. ¿Sabe que se inauguró este pasado sábado? ¿Y qué pasó allí? Nada, se inauguró y todos los colectivos juveniles de teatro, ya sea teatro, televisión, me parece que audiovisuales, todo se reunió allí y están celebrando lo que es una casa que por ahora resulta gratis para los jóvenes, o sea, para poder usarla. Bueno, eso es estupendo, que estén allí, que tengan su ocio, que se diviertan y que no estén en la calle. A ver si es verdad y así se quitan de la calle. Entonces, ¿les parece bastante bien que se haya gastado el dinero en eso? En vosotros. Hay que gastarse el dinero en cosas que merecen la pena, no en cosas que no merecen la pena. Y la forma de quitar a los jóvenes de la calle, de los botellones, etcétera, 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 es tener sitios donde ellos puedan ir a divertirse. Que tengan su ocio, que se diviertan. Vale, muchas gracias por responderme, les dejo tranquilo. Hasta luego, pasen buena tarde. Bueno, vemos que la primera pareja, porque no ha sido una persona solo, estaba de acuerdo con la inauguración de la Casa de la Juventud. Sí. Así que, Roberto, te devuelvo la conexión. Gracias, Neva. En este caso sí, después sabremos más opiniones y después sabremos, bueno, pues qué opinan más de las personas que se encuentran allí. Lo dicho, gracias, no te vayas muy lejos, que después volveremos a conectar contigo. Nosotros continuamos el programa y a continuación es el turno de hablar un poco de música. Y es que hoy nos visitan, tal y como les dije al principio del programa, Los Queños, un grupo de música que se ha formado recientemente en nuestra ciudad, en Sanlúcar, y cuyos dos componentes se encuentran hoy sentados a mi derecha. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Miguel y José Manuel, si no me equivoco. Bueno, Los Queños es un grupo de música que ya os estáis haciendo escuchar, ya, bueno, pues habéis sacado nuevos singles, estáis sacando canciones. ¿Desde cuándo estáis en funcionamiento vuestro grupo? Pues esto hace un año que lo conocí yo en una fiesta. Y lo vi con la guitarra tocando y eso, y me quedé con él y cantamos los dos un poquito. Ya empezamos desde ahí, desde ese mismo momento empezamos nosotros a cantar juntos. José Manuel, ¿tú tocas la guitarra? Un poquito. Ajá, bueno, después te podremos escuchar. ¿Y cómo fueron vuestros inicios? Es decir, ¿os visteis en una fiesta, os conocisteis, ya os conocíais de antes? Conocí de antes, ¿no? Yo conocí a la novia. Y en una fiesta que hicimos, pues fui yo allí y ya a partir de ahí pues empezamos poco a poco.
Os conocisteis y ya empezasteis a ensayar, sí, y demás. ¿Vosotros componéis vuestros propios temas? Sí. ¿Y preferís, por ejemplo, alguna vez habéis intentado coger una canción y versionarla? O supongo que también habréis cantado canciones, pues, de otros compositores. Pues por ahora no hemos versionado ninguna, son de nuestros sentimientos, de nuestras letras, que no... No sé, de nosotros. Que vosotros mismos las escribís. Sí, nosotros las escribimos. ¿De dónde os viene esta afición? ¿Desde muy pequeñito ya os gustaba el mundo de la música? Sí, de pequeñito. A mí me viene de pequeñito de mi familia. ¿De tu familia canta, se dedica a la música? Sí, mi familia canta. Ajá, ¿y fueron quienes te inculcaron un poco? Sí, me inculcaron un poquito para saber lo que tengo yo. José Manuel, en tu caso, ¿de dónde te viene esta afición hacia la música? También lo mismo, de familia, las fiestas, los cumpleaños. Siempre hemos tocado toda la guitarra, siempre he tocado alguna vocación de instrumento. Y a partir de ahí, poco a poco, te termina gustando el flamenquito, la rumba, y todo respecto a ese tema. O sea que siempre desde pequeño habéis estado metidos un poco en el mundo de la música ambos. ¿Quiénes fueron las personas que os dijeron, mira, yo creo que tú cantas bien, que tú tocas bastante bien la guitarra, ¿por qué no intentáis un poco dedicaros a esto profesionalmente? En tu caso, Miguel, ¿quién fue la persona que te dio el empujón, por así decirlo? Bueno, pues esto fue mi madre y mi padre, que me veían cómo cantaba muy bien, dice, inténtalo, por intentar no pasa nada, ¿no? Y hasta lo que sois. En tu caso, también fueron tus padres. Lo mismo, también. Tu familia. ¿Quién te enseñó a ti a tocar la guitarra o alguien que te enseñó? Yo solo. ¿Tú solo aprendiste? Poquito, lo que más que nada las notas fáciles para... Acordes y demás. Bueno, pues ya ven, tiene aún más valor si cabe. En tu caso, ¿fueron tus padres quienes te enseñaron a cantar o alguien que te enseñara? No, mis padres hicieron que cantar. ¿Vosotros tenéis ídolos? Porque claro, supongo que hay alguien que diría, mira, a mí me gustaría cantar algún día con tal persona. ¿Quién es vuestro ídolo? A mí me gusta mucho también Sergio Contreras, Nolasco. Es que no es un ídolo, ídolo no tengo, son muchos artistas que me gustan. Estilo de música más bien el que os gusta, ¿verdad? Pues a mí me gusta mucho C. Francés, Canelita y son más que hay que cantan muy bien. O sea que os gustan, esa persona os gustaría actuar con ellos, por supuesto, me imagino. Me gustaría mucho. Oye, ¿cuántos temas habéis compuesto ya en el tiempo? Porque acabáis de nacer prácticamente, lleváis poco tiempo como grupo. ¿Y cuántos temas habéis compuesto ya? Llevamos ahora mismo ya 4 temas componidos. ¿Cuatro temas? ¿Cuál es el single que tenéis? ¿Cuál es el single que habéis sacado? El primero que sacamos, que Busco una salida, que lo subimos prácticamente para probar y funcionó, por ahora va bien. ¿Y después cuáles han sido el resto que habéis seguido componiendo? Miguel. Ahora mismo la tenemos esa, pero todavía no la hemos subido. Preparándola para subirla. Todavía. ¿Qué contáis vosotros en vuestras canciones? ¿Qué es lo que queréis escribir y lo que queréis comunicar? Un poco del sentimiento de la vida, lo diferentes etapas de qué pasa uno. No sé, todo, un poco. Hoy os vamos a poder escuchar cantar. Por ejemplo, antes de que cantéis aquí con el acompañamiento de música y demás, ¿nos podéis cantar así a capela algún tema que os guste o que, sí, venga, que queráis? Sí. Bueno, pues ya los conocen, los queños. Antes de seguir con la entrevista, vamos a escucharles y vamos a disfrutar con ellos. Un trocito de Sentimientos Ocultos. Sentimientos Ocultos. Venga, pues un aplauso para los queños que están a punto de cantarnos. Sentimientos Ocultos. Noche oscura, sentimientos que no se ven, solo cuando atarea que mis ojos a ti te ven. Caricia oculta que llevo dentro de mí, solo la saco siempre antes de dormir. No me gusta mostrar mis sentimientos, y por ese miedo que llevo guardado en mí. No me gusta mostrar mis sentimientos, ay, por ese daño que causaron en mí. Pero eres todo, todo para mí. A lo callado siento más por ti. Pero eres todo, todo para mí. Agarra mi mano, vamos a empezar a soñar, y agárrame tú fuerte, que juntos vamos a volar. Agarra mi mano, vamos a empezar a soñar, y agárrame tú fuerte, que juntos vamos a volar. Un aplauso para ellos. ¿Vosotros? Sí, oye, sí, sí, sí.
hablando, claro, que máquinas, es decir, ¿cómo lo habéis compuesto? Quiero decir, ¿os habéis sentado cuánto tiempo, por ejemplo, habéis podido tardar en componer esta canción? No sé, es que a veces tarda más, en una tarde prácticamente. En una tarde incluso, porque claro, tiene la dificultad de, imagino, sacar la melodía y después la letra en prosa, que también es, en verso, perdón, que también es bastante complicado. ¿Vosotros qué habéis querido transmitir con esta canción? Si la analizamos, ¿qué es lo que queréis decir con ella? Prácticamente, que a veces no hace falta mostrar los sentimientos para darte cuenta que quiero una persona, ¿no? Uh-huh. Que solamente con los momentos, las miradas, cualquier cosa, pues, surge todo. Un poco el amor. ¿Sois románticos vosotros? ¿Os gustan los temas románticos y demás? Sí, un poquito. ¿Sí? Oye, las chicas cuando os ven cantar y demás, ¿qué os dicen? Porque supongo que son puntos a favor vuestra, imagino. No, hombre, tampoco, ¿no? Pero... Oye, ¿pero qué os dice la gente cuando se escucha cantar? ¿Qué críticas soléis recibir? Buenas, imagino. Por los sentimientos que al cantar tenemos. Uh-huh. Tenemos muchos sentimientos al cantar. Vosotros os llamáis los queños. ¿De dónde viene vuestro nombre? Bueno, los queños viene de Sanlúcar, ¿no? Que somos sanluqueños. Sanluqueños. Cogimos los queños. Ajá, muy bien, estupendo. Bueno, pues ya ven, llevando por bandera el nombre de nuestra localidad, ¿qué canción, aparte de esta que hemos escuchado, fantástica, os lo tengo que decir, os doy la enhorabuena, nos vais a querer cantar a continuación? Se llama Llegaste y te quedaste. Llegaste y te quedaste. Bueno, pues enseguida los vamos a escuchar, pero antes de ello, ¿os parece que nos quedemos con unas imágenes vuestras? No sé si os lo esperabais, pero nos quedamos con el videoclip del nuevo single. Búscalo, 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 búscalo la manera, es que yo no sea tuya.
Volvemos de publicidad, continuamos en directo hasta la de la tarde. Miguel, José Manuel, continuamos con vosotros y ahora nos vais a cantar. Bueno, antes hemos estado escuchando vuestro single, que hemos visto el videoclip antes de irnos a publicidad. No me rendiré, antes de que cantéis, no rindáis. Quiero decir, aprovechar ese mensaje y seguir luchando por la música, porque quien tiene talento, tarde o temprano, bueno, pues acaba dando el salto. Así que no os rindáis y cuando estéis de gira por Europa, concedernos una entrevista o algo, aunque sea, ¿eh? Acordad de nosotros. Bueno, ¿qué nos vais a cantar ahora? Vamos a contar Llegaste y te quedaste. Llegaste y te quedaste, bien, pues ya los conocen. Miguel, José Manuel, Los Queños, Llegaste y te quedaste. Un aplauso para ellos. Decirte que gracias por estar aquí, por confiar en mí, que a pesar de todo lo que pasamos, encontramos el camino para ser feliz. Quiero regalarte todo lo que hay en mí, quiero darte cada parte de mi corazón, que palpita en mi cuerpo al decirte adiós. Quiero yo comprarte un mundo a mi alrededor, quiero dedicarte ese brillo de mi amor, que al mirarte miro al cielo siempre sale el sol. Llegaste y te quedaste, tenía miedo a enamorarme. Llegaste y suspiraste por no poderte tú fiarte. Llegaste y te quedaste, yo me alegro al encontrarte. Llegaste y suspiraste por tener miedo a enamorarte. Que provengan de ti, quiero hacerte soñar, quiero hacerte feliz, quiero reducir el tiempo junto a ti. Quiero seducir cada centímetro de ti, conocer tu aroma en cada parte de mí, sentarme a tu lado y verte sonreír. Yo te quiero, quiero besar tu boca, enredarme en tu pelo. Yo te quiero, quiero besar tu boca, enredarme en tu pelo. Yo te quiero, quiero besar tu boca, sentir tu aliento flotar adentro de tu voz. Decirte te quiero en tu corazón. ¿Cuántas noches yo diría que me queda junto a ti? ¿Cuántas noches dormiría enredado en ti? Ahora sueño yo despierto, no necesito dormir. Llegaste y te quedaste, tenía miedo a enamorarme. Llegaste y suspiraste por no poderte tú fiarte. Llegaste y te quedaste, yo me alegro al encontrarte. Llegaste y suspiraste por tener miedo a enamorarte. Llegaste y te quedaste. Llegaste y suspiraste. Llegaste y te quedaste. Llegaste y suspiraste por tener miedo a enamorarte. Oye, magníficos los dos. No había más que ver el silencio que había en el plató y cómo estaban todos escuchando. ¿Qué os ha parecido? Fantástico, ¿verdad? Estupendo. Bueno, enhorabuena a los dos, felicidades. Gracias por haber estado en el programa. ¿Lo habéis pasado bien en el programa? Sí. Creo que sí, ¿no? Bueno, pues gracias a los dos. Y antes de irnos, ¿dónde pueden encontrar los que nos estén viendo? En redes sociales. En el Twitter, los queños. Queños-oficial. Arroba queños-oficial. Bueno, pues ya lo saben. Chicos, muchísimas gracias de nuevo. Y que tengáis mucha suerte. Y lo dicho, no rindáis. Vosotros tampoco. Nosotros continuamos el programa. Es el turno de recibir a la edil del ayuntamiento, a la delegada de juventud, Elena Sumariva, que enseguida se va a incorporar en plató para hablarnos de la recién inaugurada Casa de la Juventud. Continuamos el programa.
Bueno, pues hemos disfrutado con la música de los queños que, bueno, pues han llenado nuestro plató de energía, de música y sobre todo, bueno, pues de un buen momento que nos han hecho pasar a todos. ¿Cómo fue, bueno, el momento que nos hizo pasar en la inauguración de la Casa de la Juventud su delegada, Elena Sumariva? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Roberto. Antes de empezar la entrevista, enhorabuena por el trabajo que habéis realizado y por ese logro que ya es una realidad. Pues sí, yo, bueno, enhorabuena para mí no, sino para todo el equipo y, por supuesto, para todos los jóvenes que han colaborado en este trabajo durante todos estos últimos años, ¿no? Uh-huh. Es de todos, el logro es de todos, no es mío, por supuesto, sino de todos los que han participado en ello, los técnicos, los trabajadores municipales, etcétera, ¿no? Elena, durante el programa de hoy analizaremos cómo fue la inauguración de la Casa de la Juventud, hablaremos un poco de lo que va a ofrecer a la ciudadanía, pero si te parece, antes nos vamos en directo con José, que está preguntando acerca de esta inauguración. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, nos vamos en directo de nuevo a la calle Ancha, compañeros, ¿podemos? Lo tenemos preparado. Bueno, pues tal y como saben, allí se encuentra a esta hora de la tarde José Neva, preparado, si no me equivoco, José, para preguntar ya. Adelante, ¿me equivoco? ¿No, verdad, José? Adelante, José, cuando tú quieras. Pregunta. Sí, efectivamente, hoy no sé hablar. Hoy estoy disléxico perdido, no me sale. Tienes la un palabra. Grupo de cuatro atrás. Seguimos aquí, José, en la calle. Atácales, pregúntales. Y estamos preguntando sobre la Casa de la Juventud, que verdaderamente. Sí, al grupo no de atrás. Sé a quién pillar. Mira, por ahí hay un grupo de cuatro que ya me ha echado el ojo y que creo que a medida que me voy acercando de espaldas se está dividiendo. Sí, se han disuelto. Vamos a ver si consigo cazar a alguien. Mira, ya hay dos señoras, a ver si ellas se dejan encuestar. Vamos a por ellas, están mirando zapatos. Con esto de las comuniones últimamente hacen falta complementos para todo, hasta para los zapatos. Vamos a ver si se dejan. Disculpad, ¿les puedo hacer una preguntita? Una preguntita para televisión, es muy corta. Solo me tienen que decir un minutito o dos. ¿Puedo? Solo voy a preguntar, mira, el pasado sábado 29 se inauguró junto al Polideportivo la Casa de la Juventud. Un centro, puede decirse, de ocio para los jóvenes, para que tengan un sitio al que acudir, para ensayar, para practicar, para reunirse, para hablar entre ellos. Entonces, a mí me han hecho salir a la calle para preguntar qué os parece que se haya inaugurado la casa. Hombre, a mí todo lo que sea bien para la juventud me parece magnífico. A mí me han dicho por ahí, a quien ya he preguntado, que es muy buena idea para sacar a los jóvenes de la calle. Claro, claro, me parece perfecto. Ya te he dicho que todo lo que sea, que la juventud esté en un sitio bueno, estupendo. Y que hagan deporte, y que cojan la bicicleta, y que eso es lo mejor del mundo para ellos. Sabemos que, por ejemplo, el año pasado hubo muchos cursos que no se pudieron realizar debido a que la Casa de la Juventud requería un dinero interesante para la instalación eléctrica, para el agua, para todo, para contratar a empleados que estén allí. Entonces se censuraron muchos cursos para poder pagar esto. Entonces, ¿usted está de acuerdo en que por un año que no haya habido cursos, ahora mismo que tengamos la casa, lo compensa? Claro que sí, a mí me parece magnífico. ¿Sí? Que estén los jóvenes recogidos allí y que aprendan cosas bonitas. Con la calle no se aprende nada bueno. Muchas gracias por responder. Les dejo disfrutando de la tarde y pasen buena tarde. Bueno, parece que tenemos a todo el mundo de acuerdo con la Casa de la Juventud, así que Roberto, te devuelvo la conexión. Gracias, José. Efectivamente, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con esta Casa de la Juventud que tan buenos servicios va a ofrecer, sobre todo en especial a los jóvenes? Después conectaremos de nuevo contigo para despedirnos, pero Elena, bueno, ya lo ves, opiniones positivas todas ellas. Yo me alegro mucho de ello. La Casa de la Juventud, bueno, se inauguró hace 2 semanas y la gente pensará que ha sido algo fácil, pero ¿cuánto tiempo lleváis ya invertido en esta Casa de la Juventud? ¿Cuánto tiempo de trabajo lleváis? Llevamos muchísimos años. En 2007, cuando empezamos, y Juan Marín, que fue el delegado de Juventud anterior, empezamos a trabajar en esta idea y en este proyecto, empezamos a buscar el lugar, ¿no?, que era lo más adecuado, ¿no? Ese edificio que ahora mismo se ha inaugurado era un edificio que tenía la Junta de Andalucía y hemos tardado tanto tiempo desde 2007 hasta aquí porque los trámites jurídicos y burocráticos, lógicamente, claro, han paralizado mucho las ganas que teníamos y la ilusión por inaugurar ya una Casa de la Juventud, un espacio solamente para los jóvenes. De hecho, bueno, tuvimos muchos problemas al principio porque la Junta no lo cedía, después al final hemos revertido la titularidad, al final el edificio es de todos los saluqueños, ya para siempre, pero hemos tardado más por ese motivo, pero aún así creo que ha sido bueno, ¿no?, que hayamos tardado un poco más porque realmente ahora ya es para siempre Casa de la Juventud. Espero que a ningún delegado, ¿no?, se le ocurra, cuando ya pasemos los que estamos ahora, a ningún delegado se le ocurra esa Casa de la Juventud convertirla en otro espacio para otra actividad diferente, porque realmente hace ya 22 años que no tenemos Casa de la Juventud en Sanlúcar.
Habéis invertido muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, que ya se puede ver reflejado. ¿Y cómo se sintió Elena Sumariva cuando, después de tantos años de trabajo, porque sabemos que han sido sufridos y sobre todo se ha trabajado muchísimo, ¿cómo te sentiste cuando cortaste la cinta y dijiste, ya es la casa de todos los jóvenes, por fin? Pues el momento cinta es verdad que no es tan importante, por lo menos para mí no lo es. Para mí el momento más importante fue cuando entramos en la casa y los jóvenes empezaron a enseñarnos la que va a ser su casa. La inauguración fue algo muy especial, fue algo muy, muy anecdótico, porque yo no solo quisimos preparar con los jóvenes de una forma diferente a lo que se hace siempre. No que los políticos seamos los primeros en entrar, que somos los menos importantes, sino que los jóvenes sean los que nos enseñen la casa a los políticos, que somos los que entramos. Entonces realmente el corte de cinta para mí no tiene tanta importancia, sino lo que tiene importancia es que cuando entramos estuviera la casa llenísima de gente, que hubiera un stand de cada colectivo que quiso participar y pudo ese día, para mostrarnos lo que realmente hacen, llevan ya varios años haciendo, y van a poder hacer a partir de ahora allí, y bueno, y que esa casa es para ellos, ¿no? Y es de ellos. Entonces, eso sí me sentí muy orgullosa. Fue un momento muy emocionante para mí. Elena, como bien dice, fue una casa que estuvo llenísima de gente y se puede comprobar en las siguientes imágenes que vamos a ver a continuación. Nos quedamos un momento con ese corte de la cinta que realizaron las autoridades y que, bueno, como se podrá comprobar, la asistencia de público fue bienvenidos a todos y a todas al acto inaugural de la Casa de la Juventud, la Casa de los Jóvenes. Mi nombre es Jesús, ella es Hope, y hoy os vamos a hacer una ruta por lo que va a ser vuestra casa. Podéis comentar tal ruta y ese acto en Twitter, con la almohadilla, con el hashtag, almohadilla, Casa de la Juventud de San Lucas. Rogamos que por favor nos atendáis a las explicaciones y nos sigáis en silencio. A ver. Bueno, pues ahí lo veíamos Elena, Jesús, que por cierto se encuentra aquí detrás de las cámaras todos los martes trabajando con nosotros para que este programa pueda tener invitados como los que vemos cada martes, y Ope, que también, bueno, fue colaboradora del programa y estuvo allí. Así es, fueron los maestros de ceremonia. Ellos fueron los que nos llevaron a todos los que habíamos ido a la inauguración por todas las dependencias que tiene la Casa de la Juventud. Se veía gente tras vosotros antes de cortar la cinta, pero realmente la gran cantidad de gente, como me comentabas antes, estaba dentro de la propia casa. Sí, la gente que estaba fuera no eran de colectivo juvenil, eran de otros colectivos y personas de fuera que quisieron venir a acompañarnos ese día. Uh-huh. Pero es verdad que los colectivos juveniles estaban dentro esperándonos. Vosotros, a continuación, después de que os recibieran Jesús y Ope, una vez que cortabais la cinta, realizabais un recorrido por toda la Casa de la Juventud. Así es. No habían visto las autoridades, imagino que tú sí, Elena, pero el señor alcalde Víctor Mora, por ejemplo, no conocía la Casa de la Juventud. No lo conocía. O sea, que lo conocía, lógicamente, antes de las obras. Claro. Pero nos hemos adecentado mucho y hemos cambiado mucho la edificación para adaptarla a Casa de la Juventud. Entonces no conocían nada de lo que se había hecho después. Pues, entonces, es verdad que fue un... El primer contacto que tuvieron con la casa. El primer contacto y una sorpresa para muchos, ¿no? Ajá. Sí. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Cómo recuerdas el recorrido en el que prácticamente no cabía ni un alfiler más? No cabía. La verdad es que fue el momento mejor para mí, ¿no? Y luego, por supuesto, el acto no de inaugural, ¿no? En el que pudimos hablar un poco entre todos y darle las gracias a todas las personas. Yo hoy, además, lo dije aquel día, y quiero decirlo, y también quiero darle las gracias por ese pedazo de graffiti que yo siempre... Diré que fue un antojo, ¿no?, del delegado anterior de Juan, que siempre vio esos monolitos como un graffiti donde pusiera Casa de la Juventud y donde pusiera realmente imágenes de todo lo que significa la juventud saluqueña. Entonces, en honor a él, a Sancho y a Mariki, que fueron los que nos lo han desinteresadamente nos lo han pintado, quiero darle hoy las gracias públicamente, aunque ya lo hice con anterioridad, y por supuesto a todos los grupos juveniles, que el Consuelo también estuvo en ese acto, también estuvo allí, también estuvieron allí colaborando con nosotros y exponiendo todo lo que hacen el grupo juvenil de, uh-huh, del Consuelo, además de todos los demás que tenemos en juventud, y es verdad que colaboraron todos para darle ese plus, ¿no?, de juvenil a esa inauguración. Todas las inauguraciones son muy protocolarias, son un poco aburridas, ya están varias y la verdad es que son un poco más así encorsetadas. Y yo quería que esta fuese una inauguración completamente diferente. Entonces fuimos dando, bueno, pues paseándonos por todos por toda la edificación, y Jesús y Ope pues fueron los que nos llevaron y nos explicaron
qué va a ser, ¿no? Que cada dependencia para qué va a ser utilizada, ¿no? ¿Te parece, Elena, que nos quedemos con este recorrido, que nos quedemos con el recorrido que realizasteis? Muy bien, muy bien. Bien, pues vamos a verlo. Vamos a ver cómo las autoridades pues fueron recibidas por todos los jóvenes que les esperaban desde dentro y cómo Jesús y Ope, tal y como bien les ha descrito Elena, los maestros de ceremonia, por así llamarlos, les acompañaron durante el recorrido y, bueno, pues conocieron los stands de las distintas asociaciones juveniles que allí se encontraban para recibir a las autoridades. Vamos a verlo. Esta sala será un espacio para proyectar vuestros mensajes, charlas, conferencias. Cuenta con un aforo de 120 personas. En ella los colectivos juveniles y los dos... Hemos colaborado para organizaciones como la Hermandad de Cáncer, como la Hermandad de Cáncer, también Alzheimer. Hemos también actuado en Coro del Río. Somos un grupo, hemos cambiado hace poco de nombre, llevamos mucho tiempo aquí en San Lucas. Aquí tenemos puesto sobre todo de la última obra que hemos hecho de Jesucristo y Teresa, que es un poco la visión de Judas de la última semana de la vida de Cristo. Y nada, yo llevo unos 7 años en el grupo. Unos trabajos que en esta mesa una asociación de teatro muy humilde que este año, el pasado febrero, hemos cumplido 5 años. Y en 5 años, si nos conoces por San Lucas, nos debes de conocer seguro por obras como La Sirenita, la primera obra que realizamos en directo todo. A ella le sigue en Lo que vamos a hacer, es un espectáculo variado creado por Teatro Rosillo, en el que hacemos coreografías, sketches de humor, los mezclamos. De... Bueno, por fin tiene luz, está legal. Estamos cuatro de mayo este año, cuando nos dirigimos a la tuvimos oportunidad de llevarnos a este encuentro. Ahí los veíamos a todos ellos, Elena, un enorme número de asociaciones que, bueno, pues estaban representadas allí, y es que en los últimos años el número de asociaciones juveniles en nuestra localidad ha aumentado muchísimo. Ha aumentado mucho, pero yo creo que es por eso mismo, ¿no? Porque antes quizás no sabían cómo articular la forma de llevar a cabo una asociación, ¿no? En el tema de las cofradías, por ejemplo, sí tienen grupos jóvenes, han tenido grupos juveniles, pero en el tema del teatro, por ejemplo, había una solamente cuando nosotros llegamos, que es la más antigua, que es Teatro Ilusión, pero es verdad que después de eso, al haber hecho cursos de teatro, etcétera, han ido proliferando más. Claro. De baile también. Es sencillo en realidad, o sea, aunque sea mucho trabajo, es muy sencillo hablar con los jóvenes y saber lo que quieren, porque en realidad te están diciendo todos los días lo que necesitan. Y además es muy divertido. Yo tengo que decir, y además mis compañeros de corporación lo saben, y de equipo de gobierno lo saben, que la Delegación de Juventud para mí es la mejor que tiene el ayuntamiento, porque es la mejor para trabajar, la más agradecida, y los jóvenes de Sanlúcar es verdad que te agradecen cualquier mínima cosa que hagas por ellos, ¿no? Y es verdad que, bueno, que también tienes que tener una sensibilidad para entenderlos y para escuchar lo que te quieren decir. Pero es verdad que, bueno, nosotros desde el principio creíamos que teniendo un tejido asociativo juvenil fuerte íbamos a tener después un edificio, y hemos ido poco a poco subiendo escalones, ¿no?, en lo que necesitábamos. Y ahora pues tenemos, si no me equivoco, 27, 28 asociaciones, algunas más activas, otras menos, según también las edades y lo que necesitan a lo largo del año, pero es verdad que ahora mismo tenemos mucha actividad. Uh-huh. Ya este fin de semana ha habido asociaciones ensayando en la Casa de la Juventud, que yo me alegro muchísimo, porque está para eso, ¿no?, para que se utilice. Ya se le está dando uso a la Casa de la Juventud, tanto a los sitios habilitados para ensayo como a la sala de estudio, que era de una de las cosas que más pedía la juventud de Sanlúcar, esa pues sala sí. De estudio en la que poder estudiar. Así es, yo recuerdo cuando yo era más joven, que no es que sea muy vieja ya, pero sí que es verdad que hace ya algunos años, cuando yo estudiaba la carrera, que yo en casa no podía estudiar porque tengo una hermana pequeña, y me iba a la biblioteca, y es verdad que todo, sobre todo en verano, era impresionante la de personas que íbamos a estudiar y no teníamos espacio. Así que era una espinita que yo me quité, ¿no?, cuando empezamos en juventud. Hicimos una pequeña sala de estudio abierta de lunes a domingo en el Polideportivo Municipal,
con zona wifi, por supuesto, con su aire acondicionado, todo acondicionado para que los jóvenes pudieran estudiar allí, pero es que se nos ha quedado pequeña también. Ahora en la Casa de la Juventud teníamos que tener un espacio más grande y era una de las cosas que yo tenía clara que teníamos que tener allí, ¿no? Entonces una sala de 60 metros que caben alrededor de unas 50 personas y que va a tener el horario eso, de lunes a domingo, para que todos los jóvenes lo puedan utilizar, por supuesto con zona wifi y totalmente gratuita todas las instalaciones para los jóvenes. Aún así, si tiene éxito, supongo que también se nos seguirá quedando pequeña. Ya iremos haciendo más salas, ¿no? Porque es que es verdad que en Sanlúcar hay mucha gente joven y mucho también, muchos universitarios. Claro, ¿no? Y siempre se ha solicitado ese sitio de estudio, que bueno, la biblioteca está habilitada, pero casi nunca hay sitio y bueno, pues... No, y que no tiene apertura los fines de semana, sobre todo. Se agradece que también se abra esta sala de estudio, cuyo horario, Elena, ¿cuál es? Pues la sala, bueno, la Casa de la Juventud tiene un horario que es el mismo que la sala de estudio, ¿no? Que lo comento, de lunes a viernes, el horario de mañana de oficina es de 8 a 2 y media, como todos sabéis. El sábado para la mañana va a estar abierta de 9 a 2. Y luego por las tardes, a priori en principio vamos a ver la demanda también, la vamos a abrir por las tardes de 4 a 9 ahora en invierno, de miércoles a domingo. Porque consideramos y pensamos que los sábados y los domingos por la tarde los jóvenes pues también tienen mucho que ensayar y tienen mucho que estudiar, entonces quizás vayan allí en determinadas épocas. El domingo por la mañana creo que es lo que menos se ha demandado en el polideportivo y ahora mismo pues lo vamos a permanecer cerrado hasta que lleguemos a épocas de exámenes. Bueno, pues ese es el horario para todas aquellas personas que requieran un sitio de estudio, que son muchísimas, sí. Y seguramente estarán agradecidos a que... Ya están estudiando, ya van estudiantes. Bueno, pues vamos a ver imágenes de esta sala de estudio que ya está habilitada y que tal y como nos dice Elena, ya hay muchos estudiantes que están pudiendo disfrutar de ella. Bueno, pues ahí lo veíamos, ese set informático, ese sitio habilitado para los jóvenes. Así es. Las salas de ensayo, por ejemplo, que también son muy solicitadas, ¿cómo se pueden reservar? Si una asociación juvenil nos está viendo y dice, bueno, la sala de estudio obviamente no hace falta reservarla, vas, siempre y que estudia, haya sitio. Siempre que haya sitio, estudia. Es muy sencillo, ¿no? A partir de cada lunes de esa semana, pues el colectivo juvenil que quiera, bueno, colectivo juvenil y colectivo que no sea juvenil. En la Casa de la Juventud van a tener prioridad a todos los jóvenes, lógicamente, pero cualquier colectivo que quiera también utilizarla lo podrá hacer, ¿no? Cuando haya horas libres. Hay dos salas multifunción, ¿no? Hay dos salas de usos múltiples, entonces cuando no sea una u otra, siempre vamos a poder reservarla. Los colectivos llegan los lunes allí, hacen una solicitud por escrito o incluso por internet también se puede hacer, y nada, nosotros tenemos un estadio de reserva en lo que solicitaremos apuntaremos las horas que el colectivo necesite y todo el horario que he dicho, pues la tienen, ¿no?, para solicitarlo, siempre respetando unos a otros, que son muchos colectivos, pero bueno, que se puede reservar muy fácilmente, ¿no?, en la página web y yendo allí, ¿no?, por las mañanas o por las tardes y solicitando por escrito. Tienen incluso la facilidad de entrar en la página web sanlucarjoven.com, sí, y reservarla desde su casa. Y lo habilitaremos exactamente, para que ellos lo puedan solicitar, manden un mail y ya tengamos la solicitud por escrito y lo metemos en estadillo también. O por teléfono, por supuesto, es fácil. Elena, estábamos comentando mientras que veíamos las imágenes que fue una inauguración que destacó porque, bueno, pues tuvo un evento que, por decirlo de alguna manera, le dio la vuelta al protocolo al que estamos habituados, sí, a ver, es decir, los políticos no recibieron a los jóvenes, sino los jóvenes a los políticos. Y además, una de las cosas que destacó también al final del todo el evento fue esa placa que se te entregó agradeciéndote tu trabajo junto con ese ramo. ¿Se lo esperaba la delegada? No, para nada. ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba para nada. La verdad es que es de agradecer. Es de agradecer porque, bueno, los jóvenes de Sanlúcar, los colectivos juveniles saben el cariño que les tengo personal. Ya no es solamente a nivel profesional. Ya no es delegada de juventud, es que yo soy Elena para ellos, para todo, y es verdad que es mutuo, ¿no? El cariño que me dieron ese día, que no me esperaba yo esa placa, ni lo que contenía, ni por supuesto ese ramo de flores, agradecimiento, ese detalle que tuvieron todos conmigo, yo todos los días de verdad se lo digo, se lo doy con creces porque se lo merecen ellos, ¿no? Sí, yo se lo agradezco muchísimo a todos, pero no me lo esperaba. Fue un momento en el que además te vimos emocionada, contenta. Sí. Tenemos las imágenes. Vamos a ver cómo se encontró Elena, que cuanto menos estuvo bastante emocionada. Todos los jóvenes hemos llegado a un consenso y hemos pensado que de alguna forma tenemos que agradecerle a Elena todo lo que ella sola ha hecho por todos nosotros. Teníamos que agradecerle que ha conseguido algo para nosotros, esta casa. Agradecerle nuestra casa, agradecerle lo que se ha movido, lo que va a seguir haciendo porque sabemos que va a seguir con nosotros.
Y ahora, en representación de todos los jóvenes, va a venir Jesús con algo para Elena. La guinda del pastel, la joya de la corona, Elena, ese momento, placa, ramo. Yo me lo llevaré en el corazón para toda mi vida. Eso lo que demuestra es que realmente los jóvenes están agradecidos y están contentos con su delegada, sin duda alguna. Y yo con ellos, de verdad que sí. Elena, ¿podemos saber lo que había escrito en esa placa? ¿Podemos saber lo que te habían escrito los jóvenes? Pues en ese momento la verdad es que no pude leerlo porque realmente no me lo esperaba y la emoción no me lo permitía. Luego ya en casa, tranquila, lo leí y la verdad es que me emocioné un montón todavía más. Porque, te volviste a emocionar al leerlo después. Yo soy muy emotiva, yo soy muy llorona. Y la verdad es que a mí me emociona mucho que la gente piense o opine eso de mí, ¿no? Y lo que decía así a grandes rasgos era Elena Somariva, ¿no? Por creer en los jóvenes cuando nadie lo hizo. Que esa frase se me quedará grabada para siempre en la mente porque, bueno, es verdad que anteriormente quizá nadie los ha entendido de la misma forma. Y bueno, y por el trabajo, ¿no? El excelente trabajo, algo así, ponía al frente de la delegación. Me da mucha vergüenza decirlo. Pero es verdad que, bueno, que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, yo me lo llevaré para toda mi vida, eso creo que va a ser. Lo dije en mi discurso y lo digo hoy, ¿no? Creo que ha sido el momento más bonito que he vivido en mi vida a nivel público, lógicamente. Yo a nivel personal, pues, lógicamente hay otros, ¿no? Como todos tenemos. Pero a nivel público no creo yo que haya un momento más importante para mí ni más bonito como que ese, ¿no? La verdad. ¿Cómo, por tanto, calificamos esta inauguración de la Casa de la Juventud? Perfecta. A mí me gustó muchísimo. Yo no sé, ¿no? Los demás qué opinen, ¿no? Quiero dar las gracias también, que no se me olvide, a los que amenizaron el acto, porque también los jóvenes que estuvieron allí tocando, tanto Diego Palma como Carlos Pérez, ¿no? Y Isabel, que nos cantó, también lo hicieron desinteresadamente y yo le agradezco muchísimo, porque es que era muy importante, ¿no? Para que también estuvieran ellos y fueran protagonistas de la música, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que también nos gusta a todos tener en una inauguración, ¿no? Así que no se me olvide que me gusta dar las gracias a todo el mundo. Gracias a ti, tal y como te decían, por creer en los jóvenes cuando nadie lo hizo, por supuesto, por estar con nosotros en el programa y enhorabuena por el trabajo. A ti, Roberto, por este programa también hecho por jóvenes. Muchas gracias. Bueno, ya lo ven, la conocen, Elena Somariva, delegada de Juventud, que tan buen trabajo ha estado haciendo para conseguir algo tan importante como es la Casa de la Juventud, que ya podemos disfrutar todos los jóvenes. Toda la información acerca de la Casa de la Juventud en www.sanlucarjoven.com. Nosotros entramos en la recta final de nuestro programa, pero quédense porque todavía no hemos acabado. Antes de nada, nos vamos de nuevo a la calle Ancha, donde se encuentra José Antonio Neva. No nos queda más que despedirnos. José, adelante. En efecto, Roberto, parece que el pueblo está de acuerdo con la inauguración de la Casa de la Juventud. Yo, personalmente, creo que ha sido una buena idea y estoy de acuerdo en que se haya tenido que prescindir un año de cursos para poder tener esa casa que hoy tenemos junto al polideportivo, que por ahora nos viene bastante bien a los colectivos juveniles, que pueden ser ya sea teatro, cine, deportes, todo lo que sea para reunirnos en él. Así que yo no sé tú, yo no sé el resto, pero yo por lo menos voy a darle bastante uso a lo que es la Casa de la Juventud. Así que te devuelvo la conexión. Gracias, José. Bueno, también te hemos visto en esa inauguración, te veíamos antes en tu stand de Teatro de Bolsillo, si no me equivoco, disfrutar y bueno, estamos seguros que le darás muchísimo uso tanto a tú como a todos los jóvenes que la solicitaban y que gracias al trabajo de la delegación ya podemos disfrutar de ella. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado otro martes más. Les dejamos ahora con algo de la inauguración y es que Elena Somariva al final de la entrevista agradecía a Diego Palma y a Carlos Pérez, que amenizaron el evento junto con Isa Vélez, quien cantó la canción del musical Jesucristo Superstar, Es más que amor. Nos quedamos con ello y despedimos aquí el programa. Hasta la semana que viene. Gracias. Bueno, la semana que viene no, la siguiente. La semana que viene es Semana Santa. Esperemos que no llueva y esperemos, por supuesto, que disfruten muchísimo con la Semana Santa y sean muy felices durante esta semana tan importante para todos. Ahora sí, nos vamos y les dejamos, tal y como digo, con la actuación Es más que amor de Isa Vélez. Hasta la próxima.